Para mí es un placer, de verdad, un honor estar en esta conversación que me parece central en estos tiempos. El poder de hacer el bien con una sostenibilidad para todas las personas. Para mí esa combinación es fundamental. Me pidieron hablar del rol del sector privado como movilizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Así que comenzaré compartiéndoles algo desde la evolución, como bien lo decía Mauricio, de la responsabilidad social corporativa, pasar por algunos parámetros internacionales que a mí me parecería importante recomendar, el rol que tiene y las acciones que tiene que hacer el gobierno, la articulación, como bien decía Mauricio también, de todos los sectores para lograrlo, y concluiré con una perspectiva sobre cómo acelerar el paso, que es lo que necesitamos hacer hacia esa sostenibilidad, cada uno y cada una de nosotras desde nuestras trincheras. ¿Qué le queremos dejar a las siguientes generaciones y qué hay que aspirar para poder vivir y lograr vivir en, que todas las personas podamos vivir en plenitud en el 2050, en este, el único planeta que tenemos? ¿Cómo nos imaginamos que un mundo con 9.700 millones de personas va a ser sostenible? ¿Cómo podemos alcanzarlo? ¿Qué papel jugamos? Pero particularmente me dirijo a las empresas, por un lado, y me dirijo a las organizaciones de la sociedad civil, por el otro. Y sobre todo, cada uno de los que estamos aquí, desde las diferentes trincheras, como ciudadanas y ciudadanos. ¿Cómo podemos contribuir? Bueno, las acciones de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil, del gobierno, de la academia, de los ciudadanos, para mí están interconectadas y todas y cada una de ellas tienen un impacto en el mundo. Empiezo a dar esta pincelada, a hablar un poco sobre esta evolución y contexto, haciendo algunas puntualizaciones, porque en el tiempo que tengo sería muy complicado profundizar sobre cada uno de estos elementos que nos ha tocado vivir desde el siglo pasado, desde hace 50, 60 años, que se ha dado, desde mi perspectiva, esta evolución de estas diferentes tendencias, digámoslo así, sobre el papel que tienen las empresas en esta solución de problemas sociales, ambientales, con diferentes enfoques. Desde el enfoque del inversionista, que fue muy importante y sigue siendo muy importante, pasando por los grupos de interés, pasando hoy en día, desde mi perspectiva, que tienen que ser las personas. Pasar de lo pasivo a lo proactivo, a lo integrador, a lo estratégico, a lo activista, verse como esquemas paralelos de las empresas, a ver cómo lo podemos integrar y alinear a la estrategia de negocio empresarial, a la organización interna, a la cultura de desarrollo sostenible. Me gusta cómo hoy conviven en su conjunto la filantropía desde sus diferentes vertientes, la sostenibilidad, la ética, los derechos humanos, la responsabilidad social corporativa, el valor compartido, el análisis y gestión de riesgos, la reputación, las oportunidades que podemos tomar del entorno, los parámetros ESG, las empresas sociales, las empresas B, las empresas con propósito, el emprendimiento con impacto, los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos azules, los bonos sostenibles, el activismo empresarial, en fin, podría seguirme aquí toda la mañana con todas estas tendencias que hay hoy en el mundo. ¿Cómo poner, y se empieza a poner sobre la mesa, tres elementos que para mí son fundamentales? El concepto del valor, el concepto del tiempo y el concepto de las personas. Empezamos hablando de filantropía tradicional, que después se abre a diferentes enfoques, de la tradicional a la efectiva, de la efectiva a la corporativa, a la estratégica, a la de impacto y por impacto. Hablo un poco de la corporativa, que tiene que ver con esas inversiones y con esas actividades que desde una empresa se emprenden de manera voluntaria, porque aquí en nuestro país es voluntario, ya en otros países como en España ya es mandatorio, igual en otros países, pero aquí sigue siendo voluntario. ¿Cómo las empresas se emprenden voluntariamente a administrar responsablemente y a dar cuenta de sus impactos ante la sociedad?
Esto incluye inversiones en dinero, donaciones de productos, servicios en especies, asistencia técnica, voluntariado de los empleados, transacciones comerciales que promueven una causa social y en general procurar el bien de las personas en su mayoría desinteresadamente. Pero para mí hay mucha esperanza. Es una gran y muy necesaria la filantropía impulsora de la transformación social, por lo que desde mi perspectiva debemos seguir fortaleciendo a partir de diferentes plataformas, de nuevas formas de involucramiento, de diversificación de donantes, de focalización de acciones, de fortalecimiento de sus propios consejos, de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la profesionalización, de la escucha a sus colaboradores. También retos importantes que tenemos que tomar en cuenta: cómo hacer conciencia de que la RCE es un tema estratégico, es un tema transversal en toda la organización. Por otro lado, que tiene que tener programas de gobierno corporativo, que tenga sistemas de control, normativas interiorizadas dentro de la empresa con fundamentos éticos, con rendición de cuentas, sistemas anticorrupción, con una formación ética a todos los colaboradores, a la cadena de valor. Cómo lograr diagnósticos de esta cultura organizacional que realmente interiorice estos valores fundamentales a todos los líderes, a todos los colaboradores. Cómo darle esos espacios a las mujeres, que dicho sea de paso, han sido líderes fundamentales en este proceso de la responsabilidad social. Cómo comunicar más y mejor, cómo medir más y mejor, cómo lograr que esto sea, como otros procesos dentro de la empresa, un proceso de mejora continua. A partir del 2010 y después de la crisis económica, empezamos a ver la necesidad de restaurar confianza y de crear mucho mayor valor tangible. Y se fortalece este concepto que muchos conocemos del valor compartido, que Porter, dicho sea de paso, ayudó a fortalecer, pero que ya venía transitando hacia allá. ¿Y a qué me refiero con este tema del valor compartido? Bueno, el valor compartido son estas políticas y prácticas, sobre todo, que incrementan la competitividad de cualquier empresa al mismo tiempo que avanza el mejorar las condiciones y los impactos en económicas y sociales de las comunidades y de las cadenas de valor con quienes operan. Para mí es un esquema ganar, ganar, ganar. Gana la empresa, gana el contexto, ganan los aliados. Y eso es muy importante de tomar en cuenta porque se pone al centro a las personas. Algunos ejemplos de por dónde se empieza a interiorizar en esos momentos el concepto de valor compartido tiene que ver con cómo repensamos nuestros productos y servicios dentro de las empresas, enfocadas obviamente a las necesidades del cliente. Número dos, cómo involucras a tu cadena de valor en este proceso. Y número tres, cómo mejoras el sistema local de tu negocio. Entonces, estas tres perspectivas es lo que crea el valor compartido. Por otro lado, desde el año 99, que nace el índice del Dow Jones, empezamos a ver estos elementos de ESG que obviamente toman mucho más fuerza años después. Estas siglas ESG, como bien lo dijo Mauricio, que representan el Environmental, Social and Governance, en la práctica para mí se han referido al análisis de los riesgos financieros y no financieros, y a los factores que convierten a una empresa en sostenible a través de este compromiso social, ambiental y de buen gobierno, y que busca hacer inversiones sustentables. Se ha vuelto complejo, sí, hoy en día hay más de 160 empresas calificadoras de ESG con diferentes parámetros. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta dentro de los desafíos. Pero sí se trata de un primer modelo de responsabilidad social que creo propone un enfoque muy holístico de todos los procesos de la compañía. Por un lado, los criterios ambientales, que engloban todas aquellas actividades empresariales que tienen realmente un impacto positivo en el medio ambiente, que obviamente toman mucha fuerza desde los acuerdos de París en el año 2020 y sobre todo con las repercusiones que ha tenido el cambio climático. Por otro lado, los criterios sociales de ESG, en donde encontramos principalmente acciones que están relacionadas con las condiciones laborales, por un lado, y con el respeto a los derechos humanos, por otro lado. Aquí también se mide el grado de la inclusión y la diversidad dentro de las compañías. Y por otro lado, los criterios de buen gobierno,
que se refieren a todas estas cuestiones relacionadas con el gobierno corporativo de las empresas, sus consejos, su calidad corporativa, su cultura, sus procesos de gestión, de ética, de transparencia y sistemas anticorrupción. Con ello, nace la necesidad de redefinir el capitalismo para que siga cumpliendo con ese papel de que las empresas tengamos un propósito, de que vuelvan, que se vuelvan a lo fundamental, que entendamos que el propósito va más allá de los productos y servicios que hacemos y cómo colaborar entre todos para poder crear este valor compartido y sostenido y generar este bienestar a través de nuestras propias actividades. De esta manera es que desde esta formulación de las estrategias de responsabilidad social se han podido seguir viendo algunos principios importantes y tendencias que van todavía más allá de eso, que tiene que ver con el capitalismo consciente, que tiene que ver con la economía circular, que tiene que ver con la inversión por impacto, etcétera, ¿no? Este capitalismo consciente, que para mí es una audaz defensa de la reinvención de este capitalismo, que al mismo tiempo se convierte en un plan para este nuevo sistema de cómo hacer negocios y se adapta a estas nuevas expectativas sociales que hay cada vez más. Cada vez más se equipara a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos en nivel de desconfianza que tiene la sociedad. Entonces, el capitalismo consciente es un tema que ha puesto de manifiesto esto con cuatro pilares fundamentales que tienen que ver con cómo las empresas tenemos y tienen un propósito superior, cómo están orientados a los grupos de interés, particularmente a las personas, que exista un liderazgo consciente dentro de todo el liderazgo de la empresa y que exista una cultura consciente dentro de la empresa con todos sus colaboradores y con sus cadenas de valor. Por otro lado, el concepto de economía circular, que va tomando cada vez más fuerza como este modelo restaurativo, regenerativo, por diseño, que tiene este objetivo de mantener productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor en todo momento, que también tiene principios como el de eliminar los desechos y la contaminación desde inicio, que tiene que ver con mantener productos y materiales de uso y que tiene que ver con el cómo regenerar los sistemas naturales. Y finalmente, porque no puedo hablar de todos los que les dije, elijo uno que me ha parecido muy importante, que es la inversión por impacto, que tiene que ver con este enfoque de inversión social que prioriza el impacto social y ambiental sobre el retorno financiero, sin descartar obviamente la relevancia que tiene este último. Y tiene como propósito el poder apoyar y catalizar esas soluciones innovadoras a problemas sociales, a problemas medioambientales, asumiendo riesgos que de otra forma o que otros actores no han estado dispuestos a tomar en el que llamamos el continuo del capital, en aras de crear estas condiciones para poder facilitar esta transformación, esta movilidad social. A mí me parece una invitación muy interesante que hace esta tendencia, porque es reconocernos como organizaciones con un propósito social, con o sin fines de lucro, y pone en el horizonte de nuestra visión estratégica la generación de este valor social del cual hablamos. En fin, esta ha sido una pincelada, quizá muy rápida, de estas diferentes formas de lograr contribuir con el desarrollo sostenible desde una organización y un entorno quizá inmediato, de acuerdo con cada una de las estrategias y cada uno de los fines que tengamos como organizaciones. Yo tuve la gran fortuna de ver cómo en una misma organización podían confluir y aplicarse varios de estos caminos dependiendo de la estrategia y el foco que se tuviera. Y creo que ya hay muchas organizaciones y empresas en México que ven confluir desde sus fundaciones, desde sus áreas de responsabilidad social, con su cadena de valor, con su cadena ampliada de alianzas desde la organización civil, cómo está confluyendo todas estas tendencias focalizadas en este crecimiento incluyente y prosperidad incluyente. Ahora bien, ya recorrimos todas estas diferentes rutas que ponen estos tres elementos que les decía yo antes de valor, tiempo y personas. Pero para mí, y muy adecuado a lo que vamos a hablar el día de hoy, hay un cuarto que para mí es fundamental y es el de la colectividad. En la actualidad, para mí, ya lo decía Mauricio, es imposible desvincular lo local de lo global y viceversa.
Creo que de forma proporcional a múltiples factores, prácticamente en los mismos contextos estamos enfrentando estas represalias del cambio climático, de una población que padece pobreza, que padece hambre, personas que no tienen empleo, entre muchos otros desafíos que no voy a profundizar aquí, pero que todos conocemos. Yo creo que el gran reto que tenemos es cómo convertir todos estos desafíos en oportunidades de negocio, en oportunidades de colaboración, en oportunidades de crecimiento, pero sobre todo en oportunidades locales. Y por ello, algunos de los parámetros internacionales que elegí como relevantes y que pongo de ejemplo para ustedes, que para mí han sido fundamentales, es atender los 10 principios de la Agenda Global. Por otro lado, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que nacen en el 2011 y que han tomado fuerza. Son 31 principios que tienen que ver con cómo protegemos, cómo respetamos y cómo remediamos. Y, por supuesto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nacen en el año 2000 como los Objetivos del Milenio, que estaba enfocado nada más para gobiernos, pero que se refuerzan en el 2015 hacia el 2030, en donde ya se toman en cuenta todos los grupos de interés que proporcionan este marco, esta brújula que yo llamo, que nos permite medirnos mundialmente unos con otros y que nos permiten actuar de manera colaborativa. Asimismo, tanto las empresas como las organizaciones de la sociedad civil deberían de buscar alinear todas sus prioridades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder enfocar estos esfuerzos conjuntos hacia el 2030. Para mí, los ODS nos brindan esas bases para visualizar estos pilares que tienen esta ruta que nos marcan de cómo podemos ser exitosos. Fortalecen la relación entre países, fortalecen la relación entre comunidades, fortalecen las alianzas en un sistema financiero y anticorrupción. Y por otro lado, los ODS para mí son un gran tablero de control, como un balance scorecard, que tiene objetivos, que tiene metas, que tiene indicadores, que nos orienta las inversiones, que nos orienta nuestras estrategias para el bien común, en donde lo que se busca es que nadie se quede atrás y que cada uno con sus características y obligaciones individuales contribuyen a que alcancemos este futuro brillante que queremos para que cada persona pueda desarrollarse en su máximo potencial. ¿Por qué debemos comprometernos con los ODS? Pues porque nos ayuda a nuestra gestión de riesgos, que es fundamental, porque nos ayudan a encontrar estas grandes oportunidades de negocio, mejora nuestra reputación, mejora nuestro desempeño, porque es un lenguaje común a nivel internacional, porque nos ayudan a mantener nuestra licencia para operar y sobre todo porque han pasado a ser parte de algo que valoran mucho los inversionistas en estos marcos de sostenibilidad global, globalmente aceptados y porque contribuyen realmente al PIB. Las empresas tienen que reconocer los problemas públicos que acontecen a su alrededor, tener esa responsabilidad de tomarlos para poder generar ese impacto positivo y dejar de generar impacto negativo. Y para ello tienen que reconocerlos, que podrían cada una de ellas estar causando en su comunidad inmediata. Y por su parte, las organizaciones de la sociedad civil pueden alinear sus causas a cualquier objetivo de desarrollo sostenible. Y para mí no hay acción pequeña, todo contribuye a la meta. Y para que la responsabilidad social trascienda, es necesario que sea sostenible, es necesario que sea continuo, es necesario que se mida su impacto. Y para resumirles, ¿qué estamos haciendo desde la Secretaría? 4 cosas. Foco: cero pobreza, cero hambre, cero discriminación y con un foco en la primera infancia. Eso es nuestro foco. Parece simple, está muy complejo. Y por eso necesitamos el trabajo de todos. ¿A través de qué? De políticas públicas que nos ayuden de manera colaborativa a lograrlo. Yo soy una convencida de que solo a través de esta verdadera vinculación y colaboración entre empresas, sociedad civil, academia, gobiernos, ciudadanos, es que vamos a poder lograr esa gran aspiración de la cual hablan ustedes, de la sostenibilidad social, y cómo lograr alcanzar algunos, porque yo creo que no vamos a lograr alcanzar todos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la pandemia nos trajo retrocesos, decía la CEPAL, de hasta 13 años. Entonces tenemos, obviamente,
que acelerar el paso, tenemos que tener este enfoque sistémico, este enfoque transversal, este enfoque multiactor desde la responsabilidad social para lograr que sea contundente. Con este esfuerzo conjunto, intersectorial, con políticas, con estrategias, con acciones, es que vamos a poder lograr. El tercer sector para mí es el gran aliado para que las empresas puedan cumplir con sus parámetros ESG y logren esas estrategias de responsabilidad social a través de financiamiento, a través de campañas, a través de proyectos de colaboración que permeen en este sector social en toda la comunidad. Para mí son las organizaciones de la sociedad civil las que permanecen, las que están ahí en las trincheras, las que tienen cercanía, las que tienen más flexibilidad para poder redirigir el rumbo, que tienen realmente un conocimiento profundo de los desafíos. La sociedad civil para mí tiene un papel muy importante que es funcionar como contrapeso y como un mecanismo de exigencia a los gobiernos. En gran parte su rol de activistas de sus causas hace que nos sumemos y que más nos sumemos con cambios en política pública y reclamar obviamente las injusticias. Así que amigos y amigas, una reflexión final de cómo podemos hacer desde cada uno, desde nuestras trincheras, para que nuestras organizaciones y para que nosotros como agentes de cambio podamos contribuir en esta gran agenda de la sostenibilidad. Como empresa, yo les diría, tengan un propósito alineado a sus valores, prioricen uno o dos ODS, actúen como negocio, no como filántropos, desde las empresas actúen como negocio, prioricen sus riesgos, entiendan muy bien las expectativas de sus grupos de interés, conéctenlos con los ODS, hagan un plan, comuniquen su progreso, midan, fortalezcan el ecosistema. Y desde su posición como agentes de cambio social, hagan valer su voz. Estén sentados en las mesas donde se toman las decisiones. Sean arrojados dentro de sus organizaciones, dentro de las empresas, para defender ese propósito particular que se mezcla con ese propósito institucional. No dejar nunca de hablar del lenguaje de negocio. Y para mí el lenguaje de negocio es cómo creo valor, cómo te creo valor. Y esa es la gran pregunta. Entonces, a partir de esa pregunta, poder aportar nuestro conocimiento, nuestro talento, nuestro tiempo para poder generar valor y generar esa empatía que necesitamos generar para que realmente seamos agentes de escucha. Y en esa escucha poder transitar y ser ese puente entre las expectativas de la sociedad y lo que el negocio necesita. Y para eso hay que poner a las personas en el centro. A veces se oye lejos, pero quedan 2.480 días para el 2030. Y ya cuando lo ponemos en día suena bien poquito. Así que hay mucho que hacer, hay que acelerar el paso, y para acelerarlo es importante primero que las empresas y las organizaciones entendamos que no podemos sustituir la responsabilidad que tienen los gobiernos, pero que sí pueden y deben ser coadyuvantes, porque está claro que los gobiernos estamos rebasados y que no hemos sido muy efectivos. Por otro lado, estar todos unidos como Estado. El gobierno es una parte, pero cuando vemos el Estado va más allá que los gobiernos. Y debemos de trabajar por el bien común, para facilitar la movilidad social, para facilitar la inclusión, la verdadera inclusión, para facilitar este pensamiento sistémico, transversal, multiactor, transaccional, intergeneracional, con perspectiva de género, con perspectiva de inclusión, con un enfoque a derechos. Como también viviendo nuestros principios de integridad, nuestros principios de respeto a los derechos humanos, al trabajo, al medio ambiente y con sistemas anticorrupción. Como también con mucha empatía, poniendo el conocimiento al servicio de los demás, generando relaciones de confianza, de escucha activa. La RC para las empresas, para mí, debe ser tratado como un tema central del negocio y no como un tema paralelo que nace desde adentro hacia afuera. Tenemos que entender bien cómo generamos valor. Eso sería mi propuesta. Y cómo podemos realmente, a través de uno o varios de estos diferentes mecanismos, pero sobre todo con un pensamiento crítico, con un realmente liderazgo de corazón y de almas, como yo digo, con medición, comunicación, podemos lograr esta visión de prosperidad de negocio y del entorno. Los ODS son un gran balance
No se trata, yo siempre digo, soy muy crítica, de ponerle los colores de los diferentes ODS a nuestras empresas. Se trata de detectar qué no estamos haciendo. Se trata de detectar qué presenta un riesgo para nuestra propia organización y a partir del análisis de esos riesgos, cómo podemos hoy generar soluciones que generen valor de largo plazo desde nuestro negocio, incremental. No es decir, esto ya lo hago y lo he hecho. No, incremental, que nos lleve a crear mayor valor para todas las personas y que al mismo tiempo tenga un impacto positivo en nuestros entornos. Hay que darle un seguimiento porque lo que no se mide no se puede mejorar. Recordar que el éxito o fracaso no es de la Agenda 2030, es de la voluntad de todos alcanzarlo. Y una herramienta, recordar que una herramienta no resuelve. Quienes resolvemos somos las personas que lideramos dentro de las organizaciones y en la medida que nos veamos como parte de este todo, interconectados y que pasemos de lo que yo digo del ecosistema, de dónde está mi logotipo, dónde me veo yo, cómo salgo en la foto, al ecosistema, ¿no? Y que entendamos que estamos promoviendo el fortalecimiento de un ecosistema que encuentre en ese sistema las brechas y en dónde tenemos que focalizar nuestras inversiones, nuestro talento, nuestra fuerza, es que vamos a poder transitar en esta transformación social que es urgente en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado. Las invito y los invito a colocar a las personas en el centro de nuestro actuar, en lo que yo llamo las 5 P's. Focalicemos en las personas, en el planeta, en la prosperidad, en la participación proactiva de cada uno de nosotros, pero sobre todo y para mí fundamental, con mucha pasión. Así que gracias por integrar la igualdad, gracias por integrar la inclusión como principios de esta generación de valor de la cual yo hablo en nuestras estrategias, en nuestras operaciones, en nuestra cultura, pero sobre todo en nuestros corazones. Muchas gracias por seguir andando y sumando al despertar de estas conciencias en este gran, gran movimiento de personas extraordinarias que son ustedes. Muchísimas gracias.